y hoy aquí desde Colombia Moda 2013 con todos ustedes para hablarles de esas curiosidades que se vienen en la feria. Y bueno, me encuentro en este momento con Carolina Cruz, que nos acompaña en esta versión de la feria año 2013 y viene como imagen de Pantene. Bueno, pues a toda la gente de Algo Curioso, un saludo desde la versión número 25 de Colombia Moda, feliz de estar nuevamente acá, de hacer parte de esta feria tan linda y tan importante para la moda colombiana, para la moda internacional, este año con Pantene. Feliz de poder compartir con toda la gente durante estos 4 días, así que a disfrutar de la feria. Bueno, Carito, como imagen de Pantene, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido esa vivencia de realmente personificar una marca y demostrarles a todas las mujeres que se puede lucir un cabello hermosísimo. Bueno, la gente piensa que uno no se casa con las marcas de la que es imagen, pero yo digamos que en mi caso no pasa. Me caso totalmente con todas las marcas de las que soy imagen. Con Pantene llevo una relación de hace muchos años siendo imagen de la marca para Colombia. Y lo que vamos a hacer aquí en Colombia Moda va a ser algo muy especial, porque vamos a hacer un reto con la Toya Montoya y con las 400 modelos que hacen parte de esta feria tan importante. Las vamos a consentir durante todos estos días y se van a dar cuenta que Pantene les va a dejar el pelo invencible y lo van a tener mucho mejor después de la feria que antes de ella. Primero quiero darle las gracias a todo mi equipo, porque sin esas 15 personas que estuvieron conmigo todo el tiempo, hubiera sido imposible hacer eso. Y San Agustín siempre me llamó la atención, me llamaron, me preguntaron y dije, ¿cómo no lo voy a hacer? Está cumpliendo 100 años y la verdad que para mí fue un honor hacerlo, y me acerqué con las personas correctas que quería trabajar. Entre esos, pues como te repetí, el equipo, Diego Guarnizo, Ketel Huila, estuvo trabajando al lado mío, fue increíble.
muy maravilloso. Vimos algo sorprendente y espectacular y fue el cierre con algo que yo pienso que muchos no esperábamos, sino que creíamos que solamente íbamos a ver prendas. ¿Por qué? Cuéntanos algo de ese cierre, esa relación pues que había y esa fusión con el desfile. Bueno, te toca estudiar un poquito la cultura de San Agustín y saber que por eso le pusimos el más allá. Ellos eran unas personas muy profundas y creían siempre en la otra vida. Y esa fue como la novia del más allá. Continuamos aquí desde el backstage de Colombia Moda 2013, contándoles un poquito acerca de esas curiosidades, de todo lo que se vive detrás de cada una de las pasarelas que se realizan para esta gran feria que anualmente se realiza aquí en Medellín, Colombia.
plaza mayor en Colombia Moda 2013. Para toda la gente que nos está viendo en Noticias CNC, me encuentro con las creadoras de la pasarela In Fashion, Lina Mejía y Ana Lucía Mejía. Qué rico tenerlas acá. Y toda la gente que nos está viendo, contémosle un poquito cómo fue todo ese proceso de desarrollo para esta propuesta de la pasarela In Fashion 2013. En realidad fue un laboratorio, nos juntamos, In Fashion nos regaló el honor de hacer un laboratorio de moda entre tres diseñadores, unos hacían vestuario, otros tocados, nosotros calzado y marroquinería, y el proceso de conceptualización fue muy enriquecedor porque cada uno se apropió de conceptos del otro y terminamos pues teniendo el resultado que acaban de ver en pasarela, que es una mujer que no tiene como ni tiempo ni época, que camina por su mundo y se va apropiando de elementos y va construyendo a través de ellos como una especie de armadura que le permite brillar. Bueno, realmente la propuesta que ustedes traen, hablemos un poquito de ella, ¿cierto? Profundicemos hacia dónde está orientada. Mira, estamos evocando una mujer nostálgica, ¿cierto? Nostálgica. La paleta de colores está centrada como entre los palos de rosas, los crudos, las puntas de colores están enfocadas en los metales, en el vino tinto, en el borgoña y en un azul turquesa oscuro. Eso es lo que estamos proponiendo como para esta temporada. Tenemos mucho corte láser, como pudieron ver en los tocados, en los zapatos y en las faldas y en mucha parte del vestuario. Hay un gran contenido de corte láser que enriquece mucho la colección. Ya contémosle un poquito a la gente cómo ha sido la vivencia, esta experiencia de estar en Colombia Moda. Ya has tenido la oportunidad de estar varias veces en este evento que es tan representativo aquí en Colombia. Claro que sí, como decías tú, ya es mi segunda casa, Medellín, y por supuesto Colombia Moda. Ya son varias versiones a las que he asistido y la verdad es que cada vez que vengo me siento contentísima. La gente aquí nos recibe increíble, siempre tienen un calor humano que nos hace sentir como en casa. Y bueno, aquí con Pantene nos sentimos increíble, bien tratadas, consentidas. Por primera vez estamos las modelos, creo que a gusto con nuestro pelo, a gusto con el maquillaje, porque nos han dado de verdad como, no sé, como muchísima atención en los cuidados, nos cuidan muchísimo el pelo. Y bueno, por supuesto las pasarelas impecables. Yo estoy muy, muy, muy contenta de esta versión de Colombia Moda. Bueno, pues a la gente que no está aquí, que les dé envidia, porque esto está, vea, para los hombres está lleno de mamacitas y para las mujeres está lleno de moda. Entonces aquí yo me encuentro en Colombia Moda, vine por un día, ay Dios mío, vine por el desfile de Babalú, pero bueno, menos mal pude venir así fuera un segundito a visitar a mis papás y ya me regreso mañana, me voy otra vez a México. Creo que estamos viendo un crecimiento de feria en estos 25 años impresionante. Yo creo que yo que he venido durante muchos años he visto y cada vez crece y crece más. Yo creo que se va a tomar a Medellín completa, o sea, es un tema como que uno aquí se siente muy bien y pasa de todo en esta feria, no se tiene que mover para pasarla bien. Colombia Moda 2013, me encuentro con Janet Cardona, ella es consultora de imagen pública y hoy quiere acompañarnos aquí para toda la gente linda que nos ve. Nos va a contar acerca de lo que fue esta feria, de cómo transcurrió en estos tres días y vamos a hablar un poquito de moda, de estilo, de eso que genera impacto, de eso diferente, de eso que yo lo he denominado
la verdadera moda, entre comillas. Janet, saludemos a toda la gente que nos está viendo hoy y bueno, qué rico tenerte aquí en Algo Curioso, contándonos pues como esas cositas que hacen parte de la curiosidad de las mujeres. Ah, hola Adri, otra vez, un saludo muy grande para toda la gente de Algo Curioso. Sí, la feria digamos que ha sido un éxito, ha estado muy concurrida y nos da la oportunidad de saber qué está de moda y tener la oportunidad también de saber cómo adaptar cada cosa que se está usando a nuestro propio estilo. Bueno, Janet, sabemos que tienes pues como todo el conocimiento, todo el bagaje en todo lo que es asesoría de imagen, asesoría de moda. Y bueno, yo aprovecho también para darte el agradecimiento, como lo dije en el programa, ¿cierto? A Coquechi, a Janet Cardona por la asesoría de imagen, por el vestuario. ¿Y por qué no hablamos un poquito de tendencia, de estilo? ¿Realmente qué es lo que trae esta temporada en materia de moda y bueno, para todos aquellos amantes y conocedores en esta área? Mira Adri, yo creo que la moda no es simplemente encasillar en qué se está usando o en qué no se está usando. Lo más importante es saber qué nos queda bien y qué deberíamos usar y qué no deberíamos usar, ¿sí? Entonces, partiendo de las siluetas y de los colores que se están usando o que se manejan como tendencia, mirar si están los colores en nuestra carta de colores y si las siluetas son favorecedoras o no para nuestra forma de cuerpo o nuestra figura. Bueno, ¿cómo te pareció la feria? Hablemos un poquito de las propuestas, de lo que se hizo presente en Colombia Moda 2013. Bueno, te digo que me encantó mucho Pin Philosophy, me pareció hermosísima la colección de Adriana. Y es más, creo que escuché ya por ahí que es un éxito y que está vendida como el 90% de la colección. Entonces es una muestra más de que también hay muchas mujeres que les gusta ir de forma sencilla, natural, relajada, sin mucho accesorio. Y la propuesta de ellas es muy refrescante, me gustó bastante. El desfile de Francesca Miranda también me pareció súper lindo. Y ni qué hablar de Heider Ackermann. Espectacular. Digamos que la feria ha traído cosas maravillosas este año. Bueno, Janet, hablemos un poquito de lo que viene para esta temporada en términos de moda. ¿Qué viene? Bueno, en cuanto a lo que viene de moda, tenemos muchas transparencias. Vamos a ver mucho chalís, vamos a ver chifones, vamos a ver, por ejemplo, lo que tú tienes puesto en este momento, encajes. Vamos a ver una carta de color en colores más, un pastel un poquito más subidos, colores petróleos, el salmón y el naranja creo que va a ser el color estrella para esta temporada. Bueno, Janet, hablemos un poquito de asesoría de imagen. Yo la verdad estoy feliz, se notó el cambio, yo me sentí diferente en esta feria. Realmente vi como ese proceso de transición, de transformación, otro estilo, y la verdad era lograr algo diferente para que yo estuviera muy bien en esta feria. Bueno, me alegra mucho, Adri. Sí, yo pienso que cada quien debería buscar su real esencia, ¿sí? Todo el mundo puede usar el mismo jean, todo el mundo puede usar la misma camisa, pero que se vea diferente porque es tu estilo, o sea, ponerle tu sello personal a cada cosa que uses. Ahí es donde nos hacemos diferentes. Realmente siempre en la moda buscamos es no parecernos a los demás y con la única forma que lo vamos a lograr es poniéndole nuestra esencia. Es lo único, porque puedes encontrar los mismos aretes, las mismas blusas, los mismos pantalones, muchas cosas que se están usando, pero es cómo las voy a usar y que se vea que como las uso yo tienen que ver con mi forma de ser y con mi personalidad. Bueno, Janet, recomendaciones finales para todos los amantes, seguidores de la moda que estuvieron acompañándome en Algo Curioso en el recorrido de la feria y también en este cierre, aprovechando que estamos en ese momento en vivo y en directo, para que ellos tengan en cuenta esas pautas a la hora de abrir sus roperos, a la hora de marcar ese sello y estilo de identidad propia. Bueno, primero que todo, saber que la imagen es inevitable. Todos tenemos que tener una imagen y que ojalá que esa imagen sea una buena. Entonces, esforzarnos un poquito a encontrar nuestro propio estilo. Y adicionalmente que de la moda lo que me acomoda. No podemos usar todo lo que salga al mercado. Tenemos que ver si lo que está de moda
realmente va para nuestro cuerpo y nuestro estilo. Bueno, Janet, yo quiero darle un agradecimiento especial a Coquechi, ubicado allí en el Centro Comercial City Plaza. Y también, pues aprovechar, no sé, si tienes un correo, algo que quieras regalarnos, algo puntual, no sé. Listo, sí, me pueden encontrar en Janet Cardona en Instagram. En la página web también es Janet Cardona, se escribe J-A-N-N-E-T, Cardona, y bueno, por todos, por Twitter también. Recorriendo Colombia Moda 2013, aquí desde Palacio de Exposiciones, para todas las personas que nos están viendo en esta hora, me encuentro con Kalina Todorova, quien se encarga de la parte de visual merchandising de Vogue Concept, y hoy nos van a contar un poquito acerca de lo que esta empresa trae para Colombia Moda 2013, que me imagino que está llena de innovación, de creatividad, y bueno, hablemos un poquito acerca de esa idea, de eso que ustedes quisieron traer para mostrarle a toda la gente que viene y recorre esta feria. Okay, so what did Vogue Concept brought to Colombia Moda? What do you want to show in Colombia Moda this year? We're here because we are a brand, a global brand, that works very actively with trends, and Colombia Moda is a place where the showcase of trends is very obvious. Vogue Concept es una empresa global, está a nivel mundial, y es una empresa que trabaja con las tendencias. Entonces, están acá precisamente para trabajar con las tendencias. Hablemos un poquito acerca de esas tendencias que vienen para esta temporada en diseño de interiores y qué aporta Vogue Concept, pues, para que las personas digan, ve, yo quiero esto en tal espacio, me gustaría tener, bueno, cierto diseño de muebles, ¿cierto? Sabemos que cada empresa maneja su estilo propio y su diseño, pues, exclusivo. They know that every company has their own style, their own brand, but what is Vogue Concept bringing to Colombia in terms of interior design for this season? First of all, I have to mention we are a Danish company, a Danish brand, and a lot of our designs are inspired by the great Danish design. I mentioned, as a global retailer, we always need to be upfront. So we work this season with two styles, and one of them is very bright and colorful, and you can see it in this studio, in this furniture setting. There's another tendency of a more traditional style with darker tones, more inspired by nature, feel and look. Primero que todo, quiero resaltar que Vogue Concept es una empresa danesa, y entonces trabaja con el gran diseño danés, y es una empresa que vende a nivel mundial. Los diseños que ellos hacen tienen para esta temporada de dos tendencias o dos diferentes conceptos. Uno es como el que pueden ver en este set, muy colorido, muy gráfico, y tienen otro que es como más maduro, con colores más oscuros. ¿Qué viene para este cierre de fin de año? So what's up for these at the end of the season? What will be of the year? Our end of the year is actually, and the beginning of our season is September, and this is when we launch our new styles, new collection, new catalog. So all the stores are designed already, and the products are on their way to the stores. In the new season, we'll see a lot of contrast, and we're exploring contrast between different cultures, between different styles, between materials, and so on. Precisamente el final del año es la gran temporada, o sea, es la primera temporada de Vogue Concept. La lanzan en septiembre. Entonces es el gran lanzamiento, donde va a haber un cambio, que ya están, todos los muebles ya están producidos, pero van para las tiendas para ser expuestos en septiembre, y va a manejar mucho los contrastes, contrastes en las culturas, muchos contrastes, y eso es lo que se va a ver. Y es muy bueno saber que Carolina Sepúlveda se hizo presente en Colombia Diseña, aquí en Colombia Moda 2013, y hablemos, Carolina, un poquito acerca de lo que fue tu participación y tu propuesta, y cómo fue esta interacción junto con otros diseñadores para Colombia Diseña.
pues interacción digamos que no hubo mucha porque cada uno diseñaba parte. Esta colección se llamó Pescadero, es una colección sobre la pesca artesanal, un poco llevada a lo comercial, muy comercial, pues porque la idea es que la gente pueda ir a Falabella y consiga no solo las prendas que uno hace con tanta historia y tanto cuento detrás, sino buenas prendas, muy bien confeccionadas, muy lindas además, entonces los esperamos en Falabella. Hablemos un poquito de la conceptualización, de cada diseño, ¿cierto? De lo que tú querías proponer y llegar a ese público objetivo femenino. Bueno, van a ver colores como blancos, como color salmón, como color azul profundo, como colores tierra, que yo creo que son colores bastante fáciles de usar. El blanco es un básico, el azul oscuro también, el café también, y el gran acento que es el salmón. Entonces, aparte de todo, permiten como esa feminidad para la mujer. Y bueno, contémosle a toda la gente linda cómo ha estado la feria, cómo la has visto. La feria me encanta, Colombia Moda todos los años sorprende con algo nuevo. Este año la invitación de Heider Ackermann fue fenomenal como el diseñador internacional invitado. Creo que todas las personas amantes del diseño quedamos despertadas con la puesta en escena, con la ropa que trajo, con las modelos, con la música, con la luz, con todo lo que pasó en ese momento. Y bueno, la feria comercial cada día se pone mejor. Siente uno que se está moviendo mucho el dinero, los negocios, las oportunidades para la industria colombiana, tanto textil como de diseño. Entonces me alegro mucho. Bueno, Julieta, acá te vemos recorriendo la feria, visitando pues como las propuestas de cada uno de los stands que acompañan este año Colombia Moda 2013. Y hablemos un poquito de lo que fue acompañar a Francesca Miranda en su pasarela, una pasarela impactante que abrió la feria en este día. Y hablemos un poquito que cómo se vive ese detrás de la pasarela. La pasarela Francesca Miranda fue muy bonita este año porque fue inspirada en San Agustín, que es uno de los lugares arqueológicos más bonitos que tiene el país. Yo creo que es uno de los más bonitos sin duda. Y todo lo hizo con un misticismo muy especial, lleno de amor, de cariño. Hay una cantidad de mujeres y de hombres detrás de esta colección. Así que tenemos la responsabilidad gigantesca de llevar eso a la pasarela a las modelos. Por otro lado, fue muy conceptual, ¿no? El peinado era como inspirado en las rocas de San Agustín,